Esto es muy interesante. La época en que se hizo Misterio, que es el año 1979, teníamos al frente de lo que se llama Radio, Televisión y Cinematografía a la señora Margarita López Portillo. Entonces Margarita la fue a ver el sindicato de la producción y le dijo: señora, se acercan ya las fiestas decembrinas y tiene usted paralizado los estudios Churubusco, todos los trabajadores no tienen empleo y pues esto trae graves consecuencias porque usted está destruyendo la industria cinematográfica. Tan la estaba destruyendo que empezó a cerrar Conacine, Conacite, empezó la liquidación del banco cinematográfico, que era lo mejor que nos podía haber pasado, tener un banco cinematográfico que nos prestara para la producción. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que de pronto ella decidió que tenía que hacerse la adaptación de tres grandes novelistas, entre ellos DF, de Carballido, que la dirigió Rogelio González, que en paz descanse. Estaba también La casa que arde de noche, de también el genial Ricardo Garibay, que ya murió, y estaba también, no se llamaba Misterio, se llamaba Estudio Q, que era un libreto que había vendido Leñero a Conacine. Entonces empezaron a buscar directores, claro, querían al menor costo la producción, querían hacerla en 3 semanas, y estaba al frente de Conacine Benito Alarraqui, otro director de cine que ya murió, y intentó convencer a varios directores, pero con ese tiempo de rodaje y con un presupuesto de 20 centavos, nadie quiso. Cuando se le acaban todas las posibilidades a Alarraqui, se siente en el comedor de los estudios Churubusco desolado, porque le tiene que cumplir el proyecto de trabajo a doña Margarita, y un proyeccionista le dice: pues ahí anda la Fernández Violante. ¿Y esa señora quién es? Pues es la de Cananea. ¿Y qué es Cananea? Fíjense. Entonces, me llama, yo era la secretaria técnica del CUEC, reportaba al maestro Pepe Rovirosa, al director del CUEC. Me manda a llamar, voy a los Churubusco, ahí estaba Conacine, y me entrega el libreto. Me dice: quiero que lo lea, le doy 24 horas para que lo lea, y me decide si lo hace o no. O sea, dejé todo botado, leí el libreto, padrísimo, con muchas cosas muy teatrales, demasiado diálogo. Pero era un libreto bien hecho del maestro Leñero. Entonces le hablé al día siguiente, dije: ya lo leí. Dice: ¿qué pasó? Pues sí, la hago. Pues sí, pero en 3 semanas. Y dije: bueno, ¿por qué no platicamos? Estas cosas no se pueden resolver por teléfono. Entonces me dio una cita y llego y estaba Leñero. Entonces dijo que le parecía un guión muy interesante, Benito Alarraqui, que lo había sacado del fondo de uno de sus gavetas, y que le gustaba porque parecía una obra así, surrealista, que parecía que la equivalencia en la plástica internacional era como si fuera Kandinsky, o si fuera Picasso. O sea, que muy padre, pero que no se entendía nada. Así dijo a la red, yo me quedé callada. Me gustó la idea de que el actor acaba siendo parte del alma de un director. O sea, el director vive a través de sus personajes, sean femeninos o masculinos. Entonces me gustaba esta cosa, que es, bueno, en las telenovelas, no se supone que cine, pero de que de pronto el actor tiene que decir exactamente lo que quiere el director y no desviarse. Incluso si hay un cambio en diálogo, hay directores que no lo permiten, depende de su flexibilidad y de la seguridad que tenga en sí mismo. Entonces me gustaba esto que desde el principio se marcaba el poder que él tenía sobre todos los actores y después sobre los gerentes de producción, sobre toda la gente que trabaja en una película. El director era la autoridad máxima para, en el momento en que escribió el guión Leñero, y yo lo subrayé más, lo fui subrayando más, la fuerza que tiene un director, pero que también está sujeto a otros poderes, que es el que pone el dinero, acaba teniendo más poder que el propio director. Por fortuna me pudieron prestar, en aquella época se llamaba Imevisión, que ahora es Azteca, toda esta atmósfera de un rodaje. Porque pues vestir un foro de esa manera, aunque sí utilicé foro, y
pude trabajar muy bien en Foro. Logré una semana más de rodaje. No me dieron las tres, sino logré 4 semanas de rodaje y la tuve que sacar en 20 días. A veces eran 8 páginas de diálogo de Ferrara, pero montándolo en las tablas y en el riel y subiendo y bajando, claro, Ferrara se enojaba porque no había preparado 8 páginas de diálogo, ni modo. Entonces le decía, prepáralas, muy profesional. Entonces las preparaba, corríamos y en 8 páginas mataba yo un día de rodaje. Fue una película muy accidentada, Misterio, y muy dura para mí. Lo que me dio es que yo ya tenía cananea, porque Juan T. Llamas, de todos modos Juan T. Llamas, no la tomaban en cuenta por ser universitaria e independiente, pero ya había yo trabajado en la industria, ya conocía ciertos técnicos. Y entró Dani López, que era hechura de Gabriel Figueroa, era Dani. Entonces, si ven, hay muchas cosas que están filmadas alrededor de los estudios Churubusco, el accidente donde la mata, la Cineteca Nacional antes de quemarse, ahí está la memoria en Misterius, en la Cineteca Nacional que estaba atrás. Trataba de no mover mucho la producción, que eso deja mucho el cine independiente universitario. Se enseña uno a hacer cine con calidad y pocos recursos, pero tratando de aprovechar lo que hay alrededor para no mover todo el inmenso, digamos, la inmensa parafernalia que es trabajar en la industria, que es camiones y es equipo y es todo. Entonces, por eso la logré sacar en 20 días, pero tuve cambio de productora a la mitad del rodaje. Porque era un señor que se llamaba Rogelio González, le decían el Rebullón, para distinguirlo de Rogelio González, el gran director, nada menos ni nada más, que del esqueleto de la señora Morales. Ese es otro señor, Rogelio González. Entonces, este Rogelio González, el Rebullón, nunca había trabajado con una mujer. Y entonces empezó a cuestionarme. Y me cuestionaba. ¿Y por qué la cámara aquí? Y iba y hablaba mal de mí con los actores. Esta señora no sabe nada de nada. Y esta señora, ¿quién sabe qué? Y empezó a quitarme mi credibilidad y la confianza que me deberían de tener todo mi equipo de trabajo. Entonces me fue restando y me fue restando hasta que un día yo llegué muy enojada a los estudios Churubusco. Yo llegaba muy temprano, empecé a revisar todo lo que habían armado en el Foro, empecé a ver todo lo que había metido utilería y decoración, y de repente el tipo se me adelantó y empezaba a manejar cosas en mi lugar. Entonces le digo, oye, ¿qué estás haciendo aquí en mi Foro? Si tú eres producción, salte de mi Foro. Entonces arranca desde donde estaba, como verdadero toro de lidia, para embestirme. Yo me quedé paralizada y a ver si me pega. ¿Y qué hicieron los técnicos? Estamos viviendo una época terrible. Todavía es para la mujer, pero entonces era más marcada. Se escondieron detrás para que me pudiera dar toda la tranquiza que él quisiera. Y lo paré con la mirada. Dije, nada más me tocas, nada más me tocas. Y por lo menos te saco los ojos. Entonces el tipo se enfrenó y me dijo la típica frasecita: si fueras hombre, ya te hubiera tumbado en el piso. Le dije, si fuera hombre, ya estarías hecho albóndiga en chipotle. Así yo, muy, muy cuequense, muy universitaria, ¿no? Paré el rodaje y me fui a ver a Benito Alarraque. Hoy no se filma. Y las únicas mujeres que estaban ahí para ser solidarias conmigo eran maquillaje y peinado. Todos los demás eran hombres. Entonces, ahí mismo, como estaba yo en Foro, me jalé a ver a Alarraque y no estaba. Lo esperé. Le dije, no filmo el día de hoy. Ni un pie más si no me quitas este monstruo que me pusiste. No acepto seguir en rodaje. Entonces, como yo tenía detrás el sindicato, porque el sindicato era importantísimo, estar en el sindicato, derecho de corte, derecho de casting, no como ahora los contratos, de que casi casi se clavo el director del productor que pone el billete, no era así. Entonces, tuvo que quitarlo. Entonces, llega a buscarlo a Alarraqui, lo cita afuera del Foro, y Rebullón le quería pegar a Alarraqui. Dije, órale, péguense, par de machines, péguense. Al día siguiente entró como bateador emergente Pablo Buelna, que es muy buen productor. Todavía ahí anda Pablo. Rebullón ya murió, pero perdí un día de rodaje. Entonces la tuve que sacar en 19 días la película. Yo hablé con Leñero. A mí no me gustaba el final. A mí no me gustaba que él se suicidara. A mí no me gusta que derrotes a mis personajes.
por más que la vida te avasalle, o las circunstancias sociales, o la injusticia que todos vivimos todos los días, o el abuso del poder, yo siempre he creído que tenemos que tener un rayo de esperanza. No es un final feliz tampoco, pero es un final de términos iguales. Tú me has estado todo el tiempo presionando, tú todo el tiempo me has estado haciendo jugarretas, pues en vez de yo pegarme un tiro, mejor te lo pego a ti, ¿no? Yo le dije que los seres derrotados no sirven para nada y que debía de haber una posibilidad de crecimiento del personaje, ¿no? Lo aceptó. También puse muchas bromitas ahí. La guionista se llama Gladys Madero, y no se llamaba así, se llamaba Gladys Monroy. Entonces me fue a ver el leñero y le dijo, ¿por qué le cambiaste el nombre? ¿Por qué eres tú? Pues tú eres leñero y ella se llama Madero. Yo me reí mucho, pero no le hizo mis cinco desgracias, porque luego esos chascarrillos de uno les caen regordos a los demás. Y luego lo de las niñas pitongas, ¿quién le dijo que son actrices? Pues yo la creí, ¿no? Le traen puras que se quiere echar el director, el productor, perdón. Trae que a la chava que se está tirando, a la que le está llegando. Entonces por eso le agregué esta escena. ¿Y a quién les dijo que estas niñas eran actrices? ¡Ve lo que me cuestan sus caprichitos! Pues esos son agregados, también que tiraran las paredes, pero eso no estaba en el guión. Si tú lees el guión original, fueron cosas que ocurrieron en el rodaje. Se me ocurrió que tiraran las paredes. Entonces, le volví a levantar. Pero no le haces. Le daba es una frescura muy grande a la película y una dinámica fuertísima, ¿no? Benito tenía mucha amistad con Víctor Junco. Yo quería que fuera otra vez Rusek. Yo quedé muy contenta en, de todos modos, Juan, te llamas con Rusek. Y porque tiene esa personalidad tan fuerte y tiene una cosa maravillosa, bueno, tenía una cosa que sí tenía movilidad en la cara Rusek y tenía movilidad para expresión corporal. Lo traía, eso ya lo tenía Rusek de él. Entonces, en el momento en que me dice que tiene que ser Víctor Junco o Víctor Junco o Víctor Junco, bueno, pues entonces voy a ver qué puedo hacer con Víctor Junco. También pude seleccionar a Juan Ferrada, que venía yo de otra película, precisamente con Juan, y yo quería a Diana Bracho. Entonces me impusieron a Elena Rojo. Bueno, también dije, pues no hay problema. Y yo sí pude pelear lo que se llama el supporting cast. Yo peleé a Sheridan, que la había tenido en Cananea, que es una gran actriz que se fue muy desaprovechada por el cine mexicano. Y me impusieron Armando Silvestre. Por eso me burlé de él y le puse ese abrigo de pieles bajo un sol tropical. Y que quería sus close-ups, muchos close-ups. Hay muchas cosas que son mías, no son del guión original, porque no es de cine, ¿no? Entonces, hice concesiones, sí hice muchas concesiones. Terminé mi película y me manda a llamar Benito Larraqui. Oye, ya vi la película. ¿Qué te pareció así, esperando? Pues la vi con mi chofer. ¿Y sabes qué? No entendimos nada. Yo creí que tú cuando la filmaras le ibas a hacer clara, pero no se entiende nada tu película. Entonces quiero darte otra semana de rodaje, que te pongas a revisar bien tu guión y a ver si ya la haces legible. Yo le dije, ¿qué? Le digo, pues para mí es clarísima la película, yo no sé de qué estás hablando. Pues no, y mi chofer me dijo que sea, es un total misterio. Yo, pues te voy a traer también a tu limpiabotas y a la señora que hace el aseo, ¿no? Le digo, por el amor de Dios. Y ya no se va a llamar Estudio Q ni otra telenovela, se va a llamar Misterio. Y le dije, bueno, pues yo no te puedo filmar ya nada, la película está terminada. Ya derribamos foros, ya los actores se fueron a otros proyectos, ya todos están ocupados. Pues la película es un misterio, ni modo. A ver, ¿cómo resuelvo el lío en el que me metiste? Entonces le digo, pues vuelve a ver los cuadros de Picasso y vuelve a ver los cuadros de todos los pintores surrealistas y a ver si les entiendes algo, ¿no? Por ahí va la tirada de Leñero y yo le seguí en la misma ruta, no le modifiqué nada, esencialmente es el guión de Leñero. Pero como yo le había metido muchos cambios, pensé que la empresa me iba a poner como colaboradora de guión. Pero como me fui a la Sierra Tarahumara a trabajar con niños tarahumaras, mientras hicieron los créditos y no me pusieron el crédito en pantalla, no aparezco en pantalla como colaboradora del guión,
Y entonces en la entrega de los Arieles, Leñero se llevó el de mejor argumento y mejor adaptación, y arrasó con los Arieles la película, menos la dirección, y menos mejor película. Entonces yo vi cómo le daban a mis actores, ese primer Ariel que tenía Víctor Junco en más de 100 películas, 40 años en la industria, el primer Ariel de Elena Rojo, y Juan Ferrara ya había nominado para el Ariel por De Todos Modos Juan Te Llamas, y lo recibió. Entonces todo el mundo tuvo Arieles, y yo nada más veía que se llenaban todos de Arieles, y a mí no me tocó nada. Bueno, dije, pues ni modo, ni modo. ¿Cómo puede ser que todo el casting y todo? Porque no eran tantos Arieles como entonces, eran como 12 Arieles, nada más los, no se daban tantos. Sonido no había, ópera prima no había, no había muchos. Entonces de los 12 yo arrastré con 8 Arieles. Al día siguiente mi padre, que todavía vivía, me mandó un ramo así de flores y me dijo, aprende a vivir con las injusticias, hija, tú sigue adelante. Luego la vio, yo tomé muchas clases con Luisa Josefina Hernández, yo había aprendido todo lo de géneros dramáticos con la maestra Luisa Josefina Hernández, que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces Luisa la vio, me dijo, ¿qué hizo usted, Marcelita? Porque me hablaba de usted. Yo, pues, maestra, ¿sabe usted que es la única vez que he visto una farsa en el cine mexicano llevada a un nivel extraño? Es sorprendente esto. Cumplió el género como se los enseñé. Cumplió usted con todo lo... Y cuando yo le dije al Leñero que era farsa, el Leñero le repateé esta historia de los géneros. No, ya no sé si me lo dan, si traje leches. No, le dije, sirve. Da los tonos y da los ritmos. Y da la unidad a la obra. Pero no importa, le dije, sé que es farsa. Entonces trabajé con esta idea de la farsa, ¿no? Eran muy buenos actores. Siguen siendo, muchos están vivos. Yo cada vez que salía Sheridan, ya estaba tranquilo. Sheridan le podía uno sostener todo. Ferrara, muy profesional, además con un sentido del ritmo, porque los actores tienen que tener sentido del ritmo, incluso para expresarse, para caminar, esas caminatas que le aventé a los pobres actores, camine. El que sí me costó un poco de trabajo fue Junco, pero es hechura del viejo cine, y nunca fue, que en paz descanse, como Tito, su hermano. Tito, su hermano, era uno de los actores favoritos de Buñuel, siempre de maloso, siempre salía de villanazo. Pero es que tiene más recursos actoriles que el propio Víctor, ¿sí? Víctor era rígido, era duro, me costaba trabajo manejarlo, pero apoyado por grandes actores, como podía ser Sheridan, Ferrara, y Elena es buena actriz. Tenía unos tonos, a veces que se me disparaba mucho el tono, no tenía un buen control de su voz, ni yo tampoco me estaba enterando de que... Se volvió una película muy compleja, que aunque Truman Show me haya robado la idea en ese sentido, es otra la pretensión, es otra la historia de otro actor, claro, con todos los recursos de Hollywood, pero no tiene esta fuerza que tiene el juego de la crueldad de cambiarnos los espacios, de que creemos que esta es nuestra casa y resulta que no es nuestra casa, y resulta que creo que estoy yendo a buscar a la mujer de mi vida y la atropello. Y luego me meten una chava en mi cama. O sea, unas fuerzas terribles, cósmicas, que se manejan en la película. Pero aparte la inmensa crueldad, que es esto de los cambios de espacios, ¿no? De volvernos locos cuando nos cambian los espacios. Cambiándonos el territorio. Podemos ser exiliados en nuestro propio territorio. Y este era un exilio de Ferrara, ¿no? Cada vez que se movía no era el lugar, ¿no? Cada vez que quería avanzar, le cambiaba el director de la telenovela, lo perseguía con las cámaras por todos lados, que ahora ya se ve muy natural. Estamos hablando de 1979, 1980, esto era insólito, ¿no? Era muy insólito. Ahora yo entiendo que había un director que era durísimo, que era Fernando Wagner, porque no era así es el propio Alonso. Alonso era una gente más sofisticada, ¿no? Sino que esa fuerza... Al parecer, está inspirada en don Fernando Wagner, que incluso venía de la Facultad de Letras, en Filosofía y Letras, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Que si lo vemos tiene mucha semejanza con el general en De Todos Modos Juan Te Llamas. Es un hombre fuerte,
y con el dueño de la mina en Cananea. Son figuras fuertes porque es el sistema patriarcal que yo padecí desde niña, ¿no? Todo me lo dio Leñero para que yo pudiera corregir el guión. Me dio la carpa y me regaló el libro de otra telenovela. Entonces los leí completos y ya pude trabajar mejor con el guión. Sí, ya pude entender el universo. Sí, incluso en Estudio Q, la novela, sí tiene unas cosas de signos del zodiaco y la primera, no sé si ya la última versión lo quitó, pero tenía unas cosas así medio esotéricas, medio interpretación del cosmos, ¿no? A través de adelantarnos al porvenir, sea por los signos del zodiaco, sea por el destino que nos depara si tenemos ciertas señales en las manos. En fin, eso sí lo tenía. Pero eso lo obvié, ¿no? Yo lo que quería era la anécdota, ¿no? Yo iba sobre la anécdota y la trama. La trama era la que me interesaba. Y es una trama fascinante, ¿no? Y el segundo de a bordo de Benito Alarraqui, era Miguel Moraita. Me abrazó. ¿Sabes lo que hiciste? No, pues yo no la había visto terminada, yo estaba filmando. Es insólita esta película. ¡Es insólita! Y bueno, hice lo que pude en 19 días de rodaje. Y luego me dieron un premio como de 100,000 pesos porque la terminé a tiempo. O sea, la dejé terminada y me fui a filmar a la Sierra Tarahumara y viví en la Sierra Tarahumara. Entonces, hasta me dieron mi lanita. Pero entonces voy viendo los créditos y protesto. Dice, no se puede hacer nada, Marcela. Oh, qué la fregada. Bueno, ¿qué? Yo sé que yo contribuí a la riqueza de ese guión, ¿no? Estreno en el Regis, duró un tiempo. Hubo algunos comentarios antes de que le dieran lo del Ariel, pues siempre. No voy a nombrar qué gente de mi elenco, que estaba aterrada, siendo mujer, de ir a los Arieles, porque le habían dicho que Misterio era una cochinada. Era una película fallida. Por ahí está la palabra fallida. Le van dando el Ariel. Sí. Era muy, muy difícil para un público abierto. Luego la llevaron a Manila, Filipinas, el primer festival de Imelda Marcos, antes de que derrocaran a Ferdinand Marcos, su primer festival en Manila, Filipinas. Y no la mandaron subtitulada, la mandaron en español porque asumen que en las Filipinas todavía está la conquista que hicimos desde Acapulco de Filipinas. Cuando ya nada más habla la alta burguesía español, todos hablan inglés o una serie de idiomas, lenguajes locales, creo que es tálago. La pasan sin subtítulos y esa película casi me linchan. Y era un público, es un público que no tenía como tradición hacer cine, ni tenía como tradición los festivales de cine, porque el público se va enseñando a ver cine. Me habían tenido unas florecitas así, casi me las saltaron a la cara. Salí toda, pues, tristísima, porque ¿por qué no mandaron la versión subtitulada? Pues, burocracia. Entonces, en el cine duró poquito. Mucha gente me decía, no, está horrible. Mejor Cananea. Ni modo, nunca sabe uno qué hizo. ¿Sí? Son muchos, imponderables. Y ni hablar, ¿no? Yo era mal vista como maestra en el CUEC, se me consideró vendida al sistema. Porque eran las épocas de mucha efervescencia. Y pues yo tuve que estar muchas veces aguantando indirectas y aguantando críticas feroces. Pero que no ocultaba más que una sola cosa, ¿eh? Porque yo no estoy en el lugar de ella. Porque no estoy en sus zapatos. Porque a mí no me han ofrecido 3 películas industriales de ella, sí, ¿no? Era esta cosa del odio entre colegas. Que es inevitable. ¿Quieren oír hablar mal de un director de cine? Pregúntenle a otro director de cine a ver qué les dice. Pocos son generosos. Pocos dicen, a todo dar. No, que no le quedó. Oye, nada más estás viendo lo negrito, vele lo demás. Está redonda, está muy lograda. Además, el esfuerzo. Casi deja uno la vida con cada proyecto. De milagro no morimos de derrame cerebral, de paro cardíaco, con las condiciones en que está el cine en México. Sí, trabajé mucho con los actores. Yo siempre trabajo antes de la película con los actores. Sobre todo el texto. Por si algo no funciona, vámonos corrigiendo y saco el guión y cada quien tacha.
y le compone, no la coreografía, esa la decidí sobre la marcha porque era foro. Quito, pongo paredes, esta, quítala, no hay límites. La locación real es la asfixia de un director. Por ganar en realismo, pierde en ritmo y en movimientos de cámara, no se puede mover. Entonces, yo 3 películas sí las he hecho en foro y soy la mujer más feliz en el foro, porque me gusta mover la cámara, porque me gusta seguir a los personajes. Y ya me mandan a una locación real y estamos atrincherados y nada más puede hacer panning la cámara y tengo que volver a filmar otro ángulo y sigo contra las paredes, ¿no? Porque sigue teniendo muchos valores la película y sigue hablando de las jerarquías de la autoridad y sigue hablando del trabajo del actor. Qué duro es ser actor. A mí me ofrecieron ser actriz cuando llegué al CUEC porque era medio de buen ver. Y nunca, no sé por qué, yo decía, no, yo no quiero. Y se desnuda y da de alaridos. Yo siempre sentí que son otras formas creativas, las de un director a las de un actor. Y está en la película. El abuso del director sobre el actor. No quiere decir que todos sean así, pero en este caso sí lo había. Sí había ese abuso y esta incapacidad de escapar del área de mando del director, ¿no? Estoy hablando del actor. El actor acosado. ¿Sí? Y todos jugándole en contra, traicionado por todos, ¿sí? Porque hay traición de la mujer, de todo lo que él cree que va a ser. Y entonces estamos diciendo, es que la vida también es apariencias. Creemos en los sentimientos de otros y a veces nos dejamos engañar por las apariencias, ¿no? Por eso es una trayectoria trágica. Porque si vemos Otelo, él creyó siempre en la amistad de Iago, nunca pensó que lo envidiara, que lo destruyera a través de Desdémona, ¿no? La envidia, que eso lo maneja muy bien Shakespeare, ¿no? Y aquí era el juego demoníaco de un gato perverso con un ratoncito, que eso es el director en ese momento, es un ser demoníaco, que tiene carga demoníaca sobre un pobre muchacho que estaba tratando de hacerla como actor.